Como parte de la estrategia de seguridad implementada por la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de Sinaloa, algunos puntos de vigilancia se habrían dirigido hacia sectores donde años anteriores se registraron personas realizando disparos. Sin embargo, de nueva cuenta, personas armadas a bordo en por lo menos 5 vehículos abrieron fuego contra estos puntos de monitoreo, informó Víctor Antonio Cisneros Díaz, titular del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad. Cisneros Díaz señaló que las agresiones a la infraestructura de seguridad solo se registró en Culiacán, la capital de Sinaloa, donde muy a pesar del despliegue de seguridad coordinado entre los tres órdenes de gobierno, no se logró la detención de posibles responsables de los hechos. Sin embargo, aseguró que se tienen elementos para realizar una investigación y ubicar a los posibles responsables. El funcionario agregó que si bien no se cuenta con un seguro que se responsabilice del daño de los equipos de seguridad para su reparación, existen en los presupuestos federales recursos para la reposición de este tipo de equipos.